Hay dos cosas que hacen que la gente se encarne en princesas gaviotas. Uno, el lenguaje incluyente y dos, el género no binario. Es por eso que en esta ocasión me arrimé a una autoridad en la materia. Le primer magistrade de género no binario en toda Latinoamérica. Soy Ociel Baena, le primer magistrade electoral no binario en América Latina. Y la que juzgue. Magistrade, acláreme el punto, por favor. ¿Qué es el género no binario? Las personas no binarias somos aquellas que no nos asumimos ni como hombres ni como mujeres. Y la que pueda, reina. Oiga, ¿entonces constitucionalmente es posible un magistrade no binario? Claro que es posible, porque uno de nuestros derechos político-electorales precisamente es el de formar parte de autoridades electorales. Y yo asumo este digno cargo y la que juzgue. Ah, óigame, se me olvidaba. ¿Qué le diría a todas esas personas que piensan que un magistrade no debería comportarse de la forma en la que usted lo está haciendo? En un México donde hasta el plátano es macho, pues las personas sexodiversas no cabemos. Lo que sí te puedo decir es que estamos rompiendo estereotipos y también la judicatura debe acercarse a la ciudadanía. Y la quejote. Magistrade, ya me entró la duda. ¿Por qué encabrona tanto a la gente el lenguaje incluyente? A ver, ¿por qué? El lenguaje incluyente, particularmente el no binario, molesta bastante a los grupos mayoritarios porque visibiliza a las minorías. Y las minorías hoy estamos exigiendo que se nos dé espacio y que se nos dé la voz. Y la que soporte. Y recuerda que el lenguaje incluyente se utiliza exclusivamente para pronombres. No se dice zapate, se dice zapato. No se dice él, ella, se dice elle. Y la que soporte. Y de esta forma es como me puse en los tacones del magistrado. Iniesta, espero que hayas aprendido algo, ¿no? Pero ya regresa a mis tacones. No está soportando, magistrado. What?